鬼の屍より少年の姿をした鬼が生まれた。すべての鬼をこの世から絶やせば人になれると信じる。その者に人としての名はなく、民はただ刀を鬼切り丸と呼んだ。Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto VHS, en donde recordamos todos esos títulos que se nos habían olvidado, o que simplemente ni sabíamos que existían. Hoy recordaremos Ogre Slayer, Onikinimaru, aquí, en Efecto VHS, en el canal del Tío Pato. Recuérdenla. Nacido del cadáver de un ogro, con cuerpo y aspecto humano, pero la sangre de un ogro puro. En lugar de nacer con cuernos, igual que los ogros, lo hizo con una espada. Él no tiene un nombre humano, pero lo llaman como a su espada, Onikinimaru, el asesino de ogros. Los ogros, seres diabólicos que habitan en este mundo, alimentándose de carne humana y la oscuridad de sus almas. Onikinimaru, o más conocida como Ogre Slayers, es la historia de estos seres. Las vísceras, la sangre y una oscuridad sobrecogedora envuelve esta colección de ovas basado en un exitoso manga del mismo nombre, de la autora Kei Kusunoki, compuesto por 20 tomos. Los ovas no tienen continuidad, son historias individuales que los une la maldad de los ogros y la misión de nuestro protagonista por volverse humano y ganar un nombre. Producido por el estudio OV Planning, quien ha estado en títulos como Initial D y Feast of the North Star. Bajo la dirección de Yoshio Kato, quien ha dirigido títulos como Blue Seed. Ogre Slayer presenta historias independientes de terror, donde la espada mata a ogros, solo quiere calmar su sed de sangre. El diseño de personaje está a cargo de Masayuki Goto, quien emula a la perfección el del manga de Kei Kusunoki. El soundtrack está a cargo de Tomihiko Toyama, quien extrañamente solo ha tenido este trabajo en su haber. El soundtrack refleja la música tradicional japonesa feudal, que nos lleva al mundo de los mitos, folclore y leyendas de Japón, con toques de melodías oscuras e intrigantes, incluyendo un toque de melodías electrónicas para las escenas de acción.以外は皆殺しにしていいよ。萌子、やめろ。どけ、伏せてろ。父親譲りの嫌な笑い方だぜ。赤子に免じて真の憎悪を一突きで終わらせてやろう。
切りがいのありそうな鬼だよな、鬼切り丸。うん、鬼切り丸だと。夢にくらい見たことあるだろう。お前たちの天敵、鬼切り丸だよ。En fin, acción, gore, terror, ogros, chicas. Si buscas eso, Ogres Lair lo tiene. ¿Recomendable? Si te gusta el anime de los 90, pues sí. Una obra corta que te deja un sabor de que podría haber durado un poquito más. Espero que hayan disfrutado de este recuerdo, y si no, ahora saben que existe. Onikinimaru, o Ogre Slayer. Aquí lo recordamos en el canal de Tío Pato. Efecto VHS. Suscríbanse y pronto un nuevo recuerdo.